Estamos de regreso en programa satélite, bueno, ya con nuestros invitados. Acá tenemos, aparte del grupo de La Pajarilla, este programa que va a salir pronto. La Ismael, noche. bueno, es esta noche, Ismael, que sale La Pajarilla. Mañana Ok. sábado y Ajá. domingo desde las 9 de la noche, 9 a 9 y media, Ajá. en nuestro querido canal Telecaribe. Entre Telecaribe. otras, ustedes los quieren mucho allá, ¿eh? El Sí. señor gerente les mandó un saludo muy especial. Ah, bueno. Hace 15, 20 minutos hablé con él y me dijo, ay, me lo saludas. Bueno, saludos a Fíjate que Ismael él siempre nos Fernández. anunciaba cuando estábamos En en Cardenal. Cardenal, siempre nos anunciaba con mucho cariño. Queríamos despedirnos de él, pero no logramos verlo Ay, después que era terminó como el la reina evento. del carnaval, todo el mundo quería hablar con él, entonces fue Total, difícil, total, fue total. Pero difícil. un saludo a Ismael Fernández Sí, y claro a que sí. Demi, por favor, también, Claro que personas sí. muy especiales para nosotros. Cuéntanos un poco de La Pajarilla. Yo sé que mucha gente había querido que regresara a Telecaribe y finalmente se logra hacerlo. Ismael, vimos de primera mano lo que insististe y lo que luchaste para que La Pajarilla regresara. Y bueno, sé que hay incluso un proyecto de un reality con estos personajes por 7 días, ¿no? Tengo entendido que va a ser 7 días metido en una casa. en una casa. ¿Sí? ¿Irán a Sí, sobrevivir ahí ustedes? no. Dios Mi mío, esposa ¿cómo va a dice, mi ser? esposa está muy agradecida con el canal por eso, Ah. porque me va a tener 7 días por fuera. No, Para y ella además eso que es no un tiene que alivio. pegarte tanto porque se la pasa pegándote, No, pero los ¿cómo sartenes así? van a descansar. Y Yo la estoy verdad, preocupada por Indira, la verdad. no, Indy, ¿qué te cuento? Ella está feliz. Dijo que por qué 7 días, que por qué no duraba unos 20 ¿Un días, mes? sí, o un mes, igual que ella ponía el resto de la plata. Ella pone para la segunda temporada, Sí, entonces, porfa, para que hagan 10 trabajen. temporadas, aprovechen unos 6 meses y se quedan con él. Dios. Pero bueno, no, les cuento, La Pajarilla Caribe es un proyecto, como tú lo decías, ustedes son, yo me siento ya de la casa, porque aparte de que todos son muy buenos amigos míos, los quiero muchísimo. Y es verdad, ustedes se han dado cuenta y han vivido el proceso de lo que ha sido La Pajarilla y las ganas de volver a hacer lo que teníamos, porque siempre que estamos en la calle, la gente siempre nos hablaba de La Pajarilla, un Sí. proyecto que hicimos para Telecaribe en pandemia. Gracias a mi Dios bendito y como todo donde Dios tiene la mano metida, fue un éxito. La gente lo pedía muchísimo y por fin, bajo la dirección de Ismael Fernández, el gerente de nuestro canal, pues se ha llevado a cabo este proyecto nuevamente. Se hicieron 25 capítulos. Ayer tuvimos el lanzamiento donde ustedes tuvieron la oportunidad de estar y les agradezco muchísimo porque aparte de grandes comunicadores que son, somos amigos y qué chévere que hayan podido estar allá con nosotros disfrutando de lo que se vivió un poco y de conocer el primer capítulo de primera mano. El capítulo este que ustedes vieron anoche sale mañana a las 9 de la noche, de 9 a 9 y media y domingos de 9 a 9 y media. Durante 4 meses vamos a estar al aire con esta programación y sé que les va a encantar porque lo que trae nuevo es espectacular. Tenemos Sí. humoristas nuevos, tenemos al gran Sapito de Baranoa, tenemos a... ¡Ey, yo armé un zoológico! Tenemos al Caraeperro, tenemos a Sapito, tenemos, esto es increíble. Lucho Chamie, que tampoco es que tenga una cara muy sana, ¿viste? También es. Y Dios tenemos mío. al más lindo de todos, porque, oye, imagínense que estábamos grabando el A programa Lucho Torres. y me llama Brad Pitt y me dicen, hey, hermano, me lesioné y están buscando a alguien muy parecido. Y le recomendé a Lucho. A Imagínate. Lucho Torres, Oye. que para mí no hay nada más igualito cercano que haya Sí. a Brad Pitt. Yo Sí, creo, logró el casting, ¿no? logró, claro, pero él fue allá muy ilusionado, pero él no sabía que él tenía que entrar a la película después que se hundía el barco y se quemaba, y entonces Ah, salía okay. ya él con ciertas Imagínate, lesiones un fuego en el en mar. la cara. Sí, salía con ciertas lesiones en la cara y tal, y ahí fue donde pudo entrar Okay. Lucho, Entonces un Lucho Brad Pitt Torres. accidentado. Sí. Bastante. Okay. O sea, un Quemado. Brad Pitt Quemado. se nos bronció quemado. mucho, Okay. pero Se ahí nos vamos. pasaron, Seo. Total. Oye, y tenemos a Sapito y tenemos a Lucho Chamien. Sapito, ¿cómo estás? Bien, bien contento de estar acá con Acércate ustedes. un poco Bien al aquí, micrófono. contento de estar aquí con ustedes. Óyeme, estaba viendo tu cuando participaste en Sábado Felices y de verdad que me encantó tu humor. Sí. No había tenido la oportunidad, tal vez porque un tiempo estuve ausente de Colombia,
Pero investigando más sobre ti me di cuenta pues lo popular que eres. El potencial que hay. El potencial que hay. Así sobre es. Todo en Boyo. En el pueblo del Man hacen uno Boyo con queso. Que eres... Uy, papi. No, cuando te diga, cuando te diga. Cuéntanos un poco de cómo surge esa carrera tuya. Bueno, desde el colegio. Se hacían lo que eran los actos actos cívicos, los centros literarios. ¿Cuando se hacían en esa época? Sí, en esa época, ya eso no lo hace. Entonces siempre yo en lo que era la lengua castellana era un poquito flojón. Y para poder ganar la materia tenía que obviamente hacer los centros literarios. Ajá. Y siempre me caracterizaba por los personajes cómicos. Entonces siempre los actos cívicos eran espectacular en el colegio. Entre otras se acabaron los actos cívicos porque se robaban los micrófonos. Luego, este es el perrateo que van a ver en la pajarilla. Luego en Baranoa hay un canal local y como en ese entonces se veía casi en toda la costa caribe chéverísimo, nosotros sacamos un programa similar, parecido a eso. Ajá. Y ahí fui creciendo poco a poco. Luego llegué a La Barra. Y ahí, sí, claro, y ahí ya cuando llego a Sábado Feliz en el 2015, o sea, fue que lo que pasa algo, tuve la oportunidad de ganar 3 programas y un segundo lugar. Pero para ese entonces tengo el niño que es Martín Elías, el último, y nació con problemas de salud. Entonces a mí me tocó aguantar un tiempo lo que es mi carrera. Por eso que hay gente que dice, oye, pero si yo lo veía, ¿y por qué lo dejé de ver? Sí, como que de tanto saltar, salté mucho y me tocó. Sapito, sapito. Sí. Como un sapito. Total. Bueno, y Lucho Chamier, por favor, fuera de cámara nos estaba contando una anécdota con Abel González Chávez que me gustaría que la contaras. Bueno, primero saludar a toda la gente que nos está viendo. Y a ustedes gracias por la invitación y aquí de la mano de este hombre maravilloso como persona, como ser humano, como es Ismael Barrios, que tomó la iniciativa de crear La Pajarilla Caribe y luego la segunda temporada y tenernos en cuenta y sobre todo a mí me siento muy orgulloso, complacido de formar parte de este grupo. En cuanto a lo que me preguntas con Abel González, una persona maravillosa, ¿verdad? A sus carismas. Y él tenía un programa que se llamaba El Hombre del Sombrero, en el canal Telecaribe. Así es. Yo como veía el programa, yo siempre buscaba como esos programas y digo, ¿qué programa le hace falta un toque de humor? Y yo decía, oh, ese programa es bacano porque es musical y lo que tiene. Bueno, yo no sé si tú recuerdas que él tenía el flaco de Carrizal. Hacía cositas. Sí, hacía cositas. Pero el flaco tenía ese problema que era como que había que tener muy en cuenta el chiste porque era un musical ruso en ese entonces. Exacto. Un Lucho Torre maquillado. Con pitico. Entonces, yo decía, yo con Abel González, nomás, si él me da la oportunidad, yo puedo hacer algo. Veía el programa y entonces iba a la emisora y me le acercaba. Abel, yo quiero formar parte de tu programa, déjame la oportunidad para hacer. Es más, yo hago los libretos y le llevaba libretos y todo yo hecho, elaborado. Mira, yo hago estos chistes y tal. Y él me decía, sí, pero déjame ver cómo hago, porque tú que no es el momento para hacer eso. Yo sé que tú quieres, pero de todas maneras vamos a mirar, tienes el carisma y todo. Pero vamos a mirar. Y yo me iba ilusionado ya porque ya había hablado con Abel González. O sea, para mí era llegaba a la casa en el Verano de las Américas, en donde vivía yo. Se le fue esa ilusión y entonces yo decía, hablé con Abel González, habla tú con Abel González, ese man quiere, pero yo sabía y ese orgullo. Al otro sábado otra vez el programa y otra vez el lunes, este pelo así es canción, está atrás que quiere que haga un programa, pero yo hasta el momento no quiero meterle más humor al programa, y así. Hasta que luego entré al canal Telecaribe, ya entré como tal, al programa Hay Que de Televista y me ganó el primer premio TV y Novelas. Cuando ya me ganó el premio TV y Novelas, ya nos llevan a hacer una rueda de prensa para promocionar el premio y tal. Y cuando llegó Abel González, Abel, yo de todas maneras, sabes que siempre estuve detrás de ti, hombre. No, ahora me toca entrevistar a este loquito que siempre estuve detrás de ti. Oye, es curioso porque él vivió un par de experiencias así. Sí, vale, cierto. Sí. Por ejemplo, el de Shakira, que yo básicamente, y él siempre contaba esto. Karina me rogó para que entrevistara a Shakira. Bueno, cuando Shakira tenía como 14 años. Apenas tenía 13, había sacado el disco Magia. Nos llama el productor del disco y no, pero es que no. Y mi papá me decía, Brian, no vamos a... Bueno, ¿sabes qué? Dile que venga aquí a las 6:30 de la mañana a ver si es verdad. Porque el programa de nosotros era tempranito y de mañana y era de 6 a 9 de la mañana. Yo creo que esa canción de Shakira fue lo que implicó más en la separación con Piqué, porque Shakira le cantaba a Piqué, magia, quiero magia, y Piqué se le empezó a desaparecer. Bueno,
Bueno, oye, hace rato termina, que no la canto, pero termina ahora la historia, ¿verdad? Que está bien interesante. Y entonces... 6 de la mañana tenía yo que le digo, aquí. Bueno, que a las 6 de la mañana esté aquí. No, yo estaba hablando 14, con... Y yo decía, Dios mío, bueno, ella estudiaba en mi colegio, pues la conocí en todo su proceso. Y yo quería que ella tuviera la oportunidad. A las 6:15 de la mañana estaba esa niña esperando para entrar al programa. Sí. Con su mamá sentada. Increíble. Y a las 6:30 la pasamos al programa. Y mi papá desde ese día quedó enamorado de su personalidad. Sí, ¿verdad? Porque desde entonces, desde los 13 años... ella decía, ella, los 13, hablen con mi manager, así decía. Bueno, los sí, ella ya se estaba preparando, ganaba todos los concursos de intercolegiales, sí. Era una niña muy popular realmente. Oye, ¿y por qué no traías a Mateo? A ver si hubiéramos cogido algo ahí de Shakira, se hubieran enamorado, fíjate, sería el Piqué de ahora, ¿no te parece? ¿Ah? Sería el Piqué. Mateo hubiera sido, claro. Mateo hubiera salido con Shakira, imagínate. Imagínate. ¿Ah? Nos hubiéramos ganado una plata ahí. Bueno, en todo bueno, caso, bueno. Mi papá quedó encantado con ella. Y después de esa experiencia, él dijo... Y la vio crecer, ¿no? La vio desarrollarse en su carrera. Y dijo, a partir de hoy, nunca voy a decirle que no a una persona. Que tenga cierto talento. Eso fue una experiencia aprendida y nunca volvió a repetir. De pronto contigo, Lucho, no sé por también. Qué la repitió. Sí, sí, sí. Eso fue por televisión. Ahora, eso fue antes de Shakira, lo tuyo. Ahora, yo tengo la misma porque edad. El hombre del sombrero fue antes de sí. Tempranito y de mañana, sí. Pero ¿tienes la misma edad que de, yo tengo la, más o menos la misma edad que tenía Piqué cuando conoció Shakira. ¿Cómo se nos escapó esa plata? Entonces, si quiere el modelo nuevo que ¿cómo tenía? Se nos escapó esa plata? Si quiere el próximo Piqué. Dios santo bendito. Pero no, eso no, pura. El próximo Piqué. No, la próxima vez que venga Shakira a Barranquilla, algo me invento. Pero de que conoce a Mateo. Oye, con el perdón de tu novia. ¿No? Ah, verdad que sí. Oye, qué pena, qué vergüenza. Oye, qué pena. Ahora, sí te voy a decir, con el perdón de tu cuando novia. Mateo se enteró que ella estudió en mi colegio sí. Y que yo la había entrevistado, no lo podía creer, sí. Estaba enloquecido. Pero mamá, ¿cómo hacemos? Yo quiero conocer a Shakira. Es algo que yo contaba a todos mis amigos. Pero Lucho, fíjate, tú tienes esa combinación entre humor y música. Sí, sí. Que realmente, bueno, se ha manejado en otras partes, pero yo lo veo en Colombia. Yo creo que tú eres un pionero en ese sentido. ¿Cómo manejas ese aspecto? A veces te sientes más músico que comediante o más comediante. ¿Cómo manejas ese balance entre los dos mundos? Yo bueno, siempre vi que los comediantes como tal, ajá, mis compañeros, ganarse el dinero, siempre coger el micrófono y referir chistes, y sí, inclusive hasta con palabras obscenas, y eso tiene, ajá, su propio público. Claro, eso tiene, claro, su propio público, y es excelente, y uno lo disfruta. ¿Te refieres a Lucho Torres? Lucho, hay como cuatro, Ronnie, Lucho, sí, sí, el Encho también. Es que el mismo público va dando eso, en realidad, ajá, el mismo público va dando eso. Sí, claro. Entonces, yo dije, si yo le meto un poquito más de humor, de musicalización a la cosa, no sé cantar, porque en realidad no utilizo ni el diafragma para cantar, pero tengo la agilidad de hacer un verso, de componer una parodia en el momento, o sea, tengo esa agilidad mental. Entonces, es una combinación. Entonces yo dije, bueno, pero si dentro del show todo eso lo respaldo con un grupo vallenato, que es el show prácticamente que yo hago en, ajá, público con personas. Siempre me contratan con mi grupo vallenato, entonces, y los personajes también, ya los personajes tienen su propia parodia, como sí, tal, los personajes, Doña Lepo tiene sus canciones, Don Lucho, entonces es algo, un engranaje súper bacanísimo, entonces le llegamos a la gente de esa manera, ¿ves? Entonces, a veces yo haciendo una presentación, no es necesario ni utilizar un chiste fuerte ni vulgar, sino que así interactúo es con las personas, y eso me ha llevado a que la gente pues ya conozca como que con eslogan y todo, Lucho Chamiel, humor de caché, por decirlo así, por hacer cositas más sanas, pero en realidad... Como comedia, a mí me gustaría más ser cantante, pero aprendiendo en realidad a cantar. Sí, o sea, pero tienes buena voz, no tienes buena voz. O sea, sí, pero hombre, pero es que, ¿por qué no le pedimos a Lucho que nos haga voz, algo improvisado, mano, acá sobre satélite? Se puede. No, si yo tuviera dos interiores, los lavara diariamente, mi vida. Si yo tuviera dos interiores, los metiera diariamente en jabón. Un interior para los viernes, un interior para los martes. Porque eres la mujer más floja del mundo. Y yo el hombre más raro que existe en la tierra. Porque de tanto interior no me lavas ni uno. Y no te deja mover la bendita flojera. Oye, qué bueno. Hay músicos profesionales, Lucho, que han llegado acá a cantar a capela.
que nos ha encantado. Oye, también. Y eso, bueno, eso de lo de la capela, ¿de dónde viene? ¿Ah? Eso es... era una tradición de Abel González, porque resulta, precisamente, otra historia en Tempranito de Mañana, que llegó un chico que iba a cantar en Señorita Atlántico en esa época, estamos hablando del 91, 92. Lo invitamos porque estábamos promoviendo la presentación de él en Señorita Atlántico y todo, y le dice, bueno, cántanos la canción aquí a capela, para ver, para probarte a ver si eres buen cantante. Mi madre, y a esa hora de la mañana, temprano. Es muy temprano, ¿cómo me vas a hacer cantar? Shakira cantó a capela, claro, increíblemente. Claro. Entonces dice, óyeme, pero discúlpame, aquí tuvimos esta niña Shakira que nos cantó a capela a las 6:30 de la mañana. Claro. Si tú sabes cantar, lo puedes hacer. Y el hombre empieza a cantar y se le sale el gallo. Uy, mi madre. Ay, mi madre santa, bello. Gallo vocal. Bueno, ese muchacho... Yo recuerdo, yo decía, tierra, trágame. Yo sentía una pena ajena, tremenda. Yo decía, Dios mío, este hombre. Bueno, total que él se va con el rabo entre las piernas. Claro. Eso fue un desastre. Claro. Y mi papá dijo, no vengan aquí al programa si no saben cantar. Cada cantante que venga de ahora en adelante aquí, la prueba es que cante a capela. Y desde entonces, inclusive lo hemos hecho aquí con muchos cantantes. Sí. Y nos cantan a capela. Y hay algunos que han cantado peor que Lucho Chamés. Peor que Lucho. Sí, no, Lucho tiene buen tono. Sí, no, Lucho muy buen tono. La verdad que sí. Y Ismael también canta. No, y tiene un do de travestismo. Ismael, y Lucho ya. Tiene, Lucho, no, porque tiene un do de travestismo bacanísimo. Pues así que, claro, de hecho ahí salió Doña Leopo, ¿no? Sí, es uno. De los cuatro, yo creo que el más completo es Lucho. Es la verdad, sí. Tiene todos los pilares. Sí, tiene todo y maneja todos los matices. ¿Oíste? Oye, evocamos a Margarito. ¿Perdón? A tu personaje. Ajá, ¿qué dice? Lo podemos invocar. Bueno, lo que pasa es que de pronto Margarito su atuendo, su ajá, cosa, es diferente. Sí. Es como ya que, le da otro viaje. Sí, le da otro viaje. No tenemos una peluca por ahí. No, nada. A ver. Yo también canto. ¿Tú también cantas? Sí. Canto bingo allá en el pueblo. ¡Claro! Oye, de lo bueno, ¿ah? De lo bueno. Sobre todo cuando es de bollo. Cuando el premio. Todo el mundo dice, ¡bingo! ¡Coge tu dos bollos! Sí, oye, pero Zapito, no te cansas del bollo. Allá en el pueblo había un muchacho que se lanzó al consejo. Y él cantaba un bingo. Y él era el U2 en el tarjetón. Y cuando estaban en el bingo, esos bingos llenos, él cantaba B14, I32, N48, y cantaba de pronto U2, y la gente, ¡ey, eso no está aquí! Yo, pero en el tarjetón sí, para que no se le vaya. Seguida la publicidad. De una. Eso y muchas cosas más, ¿verdad, Isma? En la Pajarilla Caribe lo van a ver sábado y domingo a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Telecaribe, claro que sí. No, y vienen cosas. Mira, y vienen cosas espectaculares porque el programa tiene que mostrar una evolución. Y de hecho, este programa trae una cantidad de variedades increíbles y que estamos seguros que le va a gustar mucho a la gente. Inclusive, nos van a llamar personajes. De la vida nacional, artistas, políticos. Oye, nos llaman al programa y nos cuentan un chistecito de acuerdo al tema que tengamos durante el día. Claro. Esto lo hace mucho más entretenido. Ustedes se imaginan un chistecito, el que es tan gracioso, de nuestro querido presidente, ¿no? Aquello debe ser entretenidísimo. ¿Tu político favorito? Sí, claro. Aquel, y sobre todo que él tiene esa tiene una cosa humorística impresionante. No, y además al menos a mí me hace reír y llorar tanto a cada costa, rato. Es una cosa... No, a mí me dicen que Petro es fanático de Margarito. Sí, claro, no lo dudo, no lo dudo. Pero no entonces, lo dudo, Lucho, no vamos a hacer Margarita. No. Un chistecito de Margarita. El otro día, imagínate que me pasan cosas muy similares, digamos similares o casuales, ¿no? El otro día iba por el mercado y me dio una rabia porque cuando voy por el mercado siempre uno encuentra esos tipos que son como que un poquito pasados de tono para saludar, para... Y entonces, pero bueno, me alegré porque vi el señor que vende los plátanos y empezó y me levantó a platanazo, o sea, me tiraba plátanos así, ¡brum! Y yo le sacaba el sisa a todos los plátanos. Y pasé por el señor que vendía la cebolla, ¡ay, tú crees! Me levantó a cebollazo así, ¡fran! Y pasé por el señor que vende los tomates y me levantó a tomatazo y me dio una rabia porque el señor de los huevos no fue ese día.
Oye, te imaginas. Por eso te dije. Ahí está mi madre santa. Oye, ¿te imaginas un especial entre Lilolai y Margarita? Uy. No, no, mira, te cuento que esto que se inventaron del reality. Uh-huh. Ah, sí, yo no sé cómo va a salir esa locura, pero eso tiene que salir muy bueno. Ismael Fernández, sí, ayer, el gerente de Telecaribe, mencionó, sí, como 3 o 4 veces que hasta habían cámaras en los baños. Totalmente. Y no es mentira. Oye, no, no es mentira. ¿Qué? Nada de jugo tamarindo en eso. No. Porque ahí se va a saber de las esposas de uno cuál es la que está casada por interés. Entonces, no, pero espérense, pero cálmense. Cálmense, porque algunos cogen, invitan a los demás y comemos y tal, y siempre paga uno. Entonces ahí se va a saber quién es el que tiene sus pesares. Pero, claro, además, ustedes no tienen ni idea, después de 4 o 5 días, Lucho Torres, sin ver a su señora, se pone de mal genio. No, él cuando ve que, por ejemplo, yo paso en toalla de la sala, él se me queda mirando así. Digo yo, bueno, ¿y será que este estado de abstinencia va a ocasionar un problema aquí? Y aquello, y uno tiene que estar muy prevenido de lo que va a pasar, sí, pero el resto lo van a ver ustedes. Como dice la frase, en tiempos de guerra. Uy, cualquier, sí, pero no. A menos, imagínense que a mí, creo que me va a tocar habitación con Margarito. Ok, sí, tú y Lucho en la misma habitación. En la misma, sí, claro. Entonces, no sé, de vez en cuando Lucho, pienso. Sí, tú ves que Ismael trae la peluca y la ven ahí. Sí, ahí van a pasar cosas. Entonces, yo sé que se van a divertir muchísimo. Pero en La Pajarilla no se la pueden perder porque La Pajarilla viene con todo, viene súper recargado 2.0. Mira, aquello trae. La Pajarilla tiene hasta vista al mar. Eso va a haber de todo, la van a pasar súper divertido. Ayer ustedes tuvieron la oportunidad de ver el primer capítulo. Explicamos todo, recordamos chistes de la temporada pasada. Sí. Le dimos las gracias a las personas que lamentablemente no están por temas. Sí, tengo de entendido que Joselo y Lencho no van a poder estar. Sí, tuvieron ocupaciones para la grabación del programa. Entonces, no pudieron acompañarnos, reemplazados magistralmente por estos dos grandes humoristas, por Careperro y por Sapito, que lo hicieron. O sea, ese es el zoológico que tú trajiste. Totalmente. Entonces, porque aquí le preguntamos a Sapito, ¿te llamamos con tu nombre? No. Entonces, nuestro productor de piso, señor Sapo, ¿qué le gustaría tomar? Oye, me gustaría escuchar un chiste de parte de ti. Un chistecito que se pueda decir, ¿no? Sí, claro. No, pero somos medio digitales. Todo se puede decir, ¿verdad? Hasta el momento. Ey, no le digan eso porque no le digan. Por ejemplo, llegó el señor de como de 50 años aproximadamente, llegó del médico. Doctor, vengo aquí porque me siento mal, un desasosiego, un cansancio, un agotamiento. Doctor lo cogió, lo examinó, le puso el estetoscopio, lo vio bien, la retina lo vio bien, ¿no? Lo vio bien, vamos a andar, tomó unos análisis para ver de pronto de orina, de sangre, esta cuestión. Pero una pregunta, ¿cómo estamos de traguito? No, doctor, lo normal. Ah, pero ¿qué es lo normal? No, lo normal, pero ¿qué es lo normal? No, póngale 5 cervezas o una botellita de whisky al mes. Ah, y de cigarrillo. No, doctor, lo normal. ¿Pero qué es lo normal? No, lo normal, pero ¿qué es lo normal? No, póngale un paquetico de cigarrillo al mes. ¿Y de relaciones sexuales? No, todo lo normal. ¿Pero qué es lo normal? ¿Pero qué es lo normal? No, póngale 2 veces al mes. ¿Y para usted le parece normal 2 veces al mes? Según doctor, de pronto para usted no, pero para mí sí, no, que yo soy el cura del pueblo. Para mí sí es normal. Bueno, el gesto de cada chiste. Cari es una cosa impresionante. O sea, ella enseguida se tapa, pero por dentro. Sí, ella sonríe, hace así. Ella es una pero está en Mazar. No me parece. No, porque yo creo que no está bien. Ella es una mujer sana y elegante. Ustedes no crean que va a ser. Y eso crean que va a ser como las personas que se desparraman con esa risa. El borracho llega a la casa y desde que llega 2 días desaparecido el más llega, ¡mamacita! ¡Mi amor! ¡Mami, llegó tu hombre! ¡Mami, llegó! ¡Mami, llegó! ¡Tú sabes quién llegó! ¡Mamacita!
Y la mujer entonces, desgraciada, degenerada, varezca, pero mami, pero me traté de decir, mami, ¿de dónde vienen? Ni me recuerden porque me devuelvo. ¿Sí? Me tiene hasta el borde de la locura. Te lo juro que me voy a largar de la casa, me voy a ir. Mi amor, si tú te vas, te lo juro, por mi madre, que yo me mato, me mato. La vieja enseguida reaccionó. Ah, pero me quiere. ¿En serio te matas? Sí, me mato dos gallinas y un sancucho. Bueno, y todo. Yo escuché todo uno del sapito que me pareció chistosísimo, que estaba en YouTube, lo estábamos escuchando el sábado. Era... Felices era sobre bueno, el esposo que encuentra una media. Ajá, de la media. Ese es buenísimo. Sí, encuentra, el tipo llega a la casa a su lado y encuentra una media y está media que la voy a andar. Tú con esos celos enfermizos, tú no te dejas sorprender. Eso es un detalle que te voy a dar yo para, mí, para amor y amistad. Pero como yo no me acordé de la talla tuya, yo te compré una para que te la midas. Si te queda, mañana te compro la otra. Si no, te la cambio y te compro el par que la talla crezca. Coge. Me quedo así. Que wow. Cuando entro al baño, iba a darse una ducha, encuentro un tipo ahí desnudo. ¿Ay, esto qué? Yo, no es lo que estás pensando. Ah, o sea que yo encuentro un tipo desnudo en el en mi casa, en el baño, y no es lo que yo estoy pensando. Yo merezco una explicación, yo te la tiene. Lo que pasa es que tu mujer me contrató para limpiar el jardín. Y tú sabes estas calores impresionantes aquí en Barranquilla, que a mí me dio flojera coger para la casa y me puse a bañarme aquí en tu casa, de atrevido. Dice el man que no jode, ¿tú quieres que yo me coma ese cuento? Dice el man que te comiste el de la media. Ahora no te vas, ahora no te vas a comerte. Pasó la prueba de inocente. El man encuentra a la mujer en la casa con otro, pero en plena faena, y el man saca el revólver. Y el man corriendo, el man, ¡pa, pa!, disparándole a la mujer. Sigue así, vas a quedar sin amigo, ¿viste? Hey, viste que ya le están subiendo esto. Ya hay que frenarlo. No, no, no. Ella, si sea por redes, esta vaina la censura. Oye, pero sí les digo una cosa. Sí, ¿qué ibas a decir? Hay una pregunta, bueno, una pregunta. Hay una época después del 11 de septiembre. Uy, que hubo una persona que sacó una canción, se llamó Osama Bin Laden. Claro. ¿Me recuerdas? Es que, Lucho Cobo. Que tumbaste ese caserío. Y yo recuerdo la respuesta que le hace Lucho Chamier. Regálame un pedacito de esa respuesta. No, no recuerdo. En realidad no recuerdo la parodia, porque eso tantos años, ¿no? Fue como en 2014. Sí. 2014, sí. No, yo creo que eso es de antes, porque Lucho es más viejo. No. Isma, porfa, Isma. No, yo creo que es más viejo. Yo diría que es de antes. Osama Bin Laden. Sí, la de Osama Bin Laden. Pero en realidad no recuerdo, porque es que yo constantemente... La gente que nos sigue en redes sociales, si se meten ahorita, ahorita a mi canal de Instagram y en Facebook, van a encontrar la nueva parodia que le hicimos a Nelson Velázquez por todo lo que le está pasando. De una manera jocosa, suave, respaldando a... Entonces, es para responder tu pregunta. O sea, son tantas. Y si me preguntas, cántate la de Nelson. O sea, son cosas que yo la grabo un momentico. Eso es verdad. Y voy pensando en la que viene enseguida. Claro, claro. Es que marcó mucho el tema en redes. Creo que fue al principio de las redes cuando Lucho Cobo suelta esa. Que todo queda como que, ey, ¿para qué? Y le responde Lucho Chamier. Fue impresionante. Todavía recuerdo esa. ¿Qué fue lo que le respondió Luchi? Guti, ¿te atreves a decirlo? Es lo que dice Lucho, que como es... una descomposición. Sí, fue una parodia. La canción. Una parodia. Entonces... Y también el Alzheimer de Lucho. ¿Sabes cómo la Papi en la edad. Papi en la edad. Oye, Lucho, pero hace poquito le hiciste una canción a José Enamorado. Sí. Una parodia. La también, sí. la de Enamorado. Y justo full. Aquí en el estadio. Todo bastante, la gente lo empezó a encantar, sí. Pero yo estoy preocupado porque, yo te voy a ser sincero, Lucho, Enamorado no ha sido igual este que sacaron esa canción. ¿Será que lo intimidaron? Y en realidad fui al hotel a entrevistarlo y a decirle sobre la parodia, sobre la canción, y él tenía ese temor. Me decía, no, me da temor porque el maestro, o sea, me señalaba a Arturo Reyes, y decía, el profe me puede regañar porque tú me estás elogiando en la canción y te agradezco, Lucho, pero si yo digo y resalto lo que estás diciéndome en la canción, el profe va a decir, ah, este se cree ahora más que yo, entonces es mejor, déjame mantener así el nivel bajito, déjame, o sea, cosas que se ven, cosas lo que uno cree de las bambalinas, pero ellos piensan otra cosa, y era respetable, en realidad era eso. Pero bueno, las parodias son de momento, ¿no? Yo acabé de sacar la de Karol G también, la canción más pegada, y o sea, la idea es... ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? Tiene que buscarla porque es Margarito quien la canta. Se llama Lo que he comido, o sea, es que ella dice...
Mi madre, qué temid, qué nombre. Yo también. Le pusiste yo también, lo que he comido, langostino. O sea, es jocosa. Es jocosa. No la voy a cantar porque se vaya a mi canal de YouTube. Esa canción sí es pegajosa de Karol G. Uy, súper. Yo la he escuchado tantas veces y cada vez que la escucho me provoca bailar. Es de verdad que te levanta donde tú estás. Pero eso es interesante. Eso me recuerda. No, y mucho. También hay que decirle a Siri que te saque más. Claro, Dios mío. Yo mismo voy a hablar con Siri. Yo mismo voy a hablar con Siri. Oye, Lucho, pero eso me recuerda, esas cosas, esas parodias que hace a un comediante que obviamente tuvo mucho impacto en los Estados Unidos, Weird Al. ¿Tú, ¿sí? Ajá, tú eres fan de Weird, no, Weird Al? ¿Nunca? No. Es mal, lo buscaré porque en realidad no. No, bueno, te voy a primero dile cómo se escribe. Él es más bien el Heraldo. Más bien. Exacto, y exacto. Tú metes. ¿Cómo se escribe? Weird, como weird, extraño. Como extraño, weird. W-E-I-R-D, Weird Al. Al. Y hace ese tipo de trabajo. Entonces, él hace mucho tiempo, en los 80, él hizo una canción, tú sabes, la de Michael Jackson. Beat. Ah, sí, Beat. Claro. Entonces, él hizo uno que se llama Eat It, de un gordo cantante. Eran parodias espectaculares. Sí, sí, sí. El tipo era muy bueno. Tú eres el Weird Al colombiano. Exacto. Oye, pero Lucho, aquí tenemos incluso una foto tuya con el profe Arturo Reyes, sí, producción. Sí, en serio, mira esta foto, yo lo saqué. Producción. Todavía tienen a. ¿Ustedes tienen a Benji todavía aquí? Claro, sí, Benji. ¿Seguro? Está. Oye, ve, ¿y por qué no lo han votado? Mira que Benji todavía no. Mira que estamos esperando. No, pero es que yo te voy a decir: Benji es como de esas cosas que vienen con el programa. Sí, ¿no? Ah, claro, ya forma parte está, de la inmobiliaria. Ahí está Lucho con Arturo Reyes. Arturo Reyes. Sí. Iván Zuleta me dijo: Iván Zuleta, cuando tomamos la foto, me dijo: en los comentarios van a decir. Oye, él se rebotó. Ponla otra vez, Benji. Con Arturo Reyes, que una vez apareció Arturo Reyes. Hasta Benji, se cambió Benji, el corte. No, Benji, te voy a decir algo. Mira lo que es la moda. Mira cómo se está usando ahora amarrarse el blazer. Mira eso. Esa es una vaina italiana. Eso no oye, creas tú me, que me parece a, sí. Se parece a la pinta que usas en el primer capítulo de La Pajarilla. Ya ese chiste no me gusta. Iván Zuleta se ve mejor que Arturo Reyes. Claro. ¿Ustedes no han visto a Arturo Reyes últimamente? El hombre... ¿Qué vamos a hacer con él? No sé, yo creo que le está pasando por una crisis nerviosa brutal. Sí. Claro, necesita ver programas de risa. Como La Pajarilla, Arturo Reyes. Hay que recomendarle a él que se ría más. Por eso hoy comencé el programa. La importancia del sentido del humor para alargar tus días. Claro, porque hay que reírse más. Por ejemplo, como este. Imagínate, cuando te llega el recibo de aire, hay que reírte. Porque si no mata al funcionario. Sí, exacto. Hay que reírte porque da risa la cantidad por la que te están cobrando. Da risa. Isma, la viejita le puyó las costillas al viejito. Estaban en la sala y de recocha le puyó. ¿Sabes qué son vainas de recocha entre claro esos? Que sí. Y le puyó la costilla al viejito, pegó un brinco. ¡Ay, carajo, no joda! Se la vieja, ¡carajo! Todavía tiene energía. ¿Y de qué sirve si ya se cayó el pote? ¡Ey! Ve, ya hay que bajar. ¡Ey, bajémosle! No, bajémosle. Bajémosle porque la vaina está ya de... Mi abuela que tiene 94 años. No, es que me creen a mí una monja. Mi madre, No, sino que hay que bajarle. Mira, no le des confianza a esto. Yo sé por qué te lo digo. Bueno, repertorio. Mi abuela que tiene 94 años le decía, mi abuelo también tiene 94 años. Ay, Saya, yo creo que tú no me quieres. Yo te quiero, mi amor. Yo creo que ya tú no me amas. Yo te amo, mi amor. Yo te adoro. ¿Por qué dices eso? Porque tú no me buscas. Dice mi abuelo, pero si tú no te escondes. La viejita, buena, tocaba la puerta toda la... Buena, una limonita por el amor de Dios. Ay, doña, venga mañana. Con ese venga mañana tengo un poco de pata regar la calle. Oye, ahora que dices así, el cuento de mi papá con los vendedores ambulantes. Y un día un vendedor ambulante le estaba vendiendo un mango. Entonces, bueno, dame el mango. Y empieza a probar el mango y el tipo, señor, págueme. Pero espérate, pelado, ahora te pago. Y seguía comiéndose el mango. Matigando el mango. Y seguía comiéndose el mango. Y señor, ¿cuándo me va a pagar? Que ya te dije que espere. ¿Sabes? Que no molestes más y coge tu mango.
Le devolvió el mango porque y eso quedó grabado en vivo, no es mentira. Oye, eso pasó al aire. Oye, es que, eso pasó al aire. Pero es que hay cosas que pasan. Mire, con Indy, qué día fuimos a una exposición en Montería, en el Reinado de la Ganadería. Nos invitaron y estuvimos allá, pero estuvimos en una exposición súper chévere sobre ganado que traen del exterior. Ah, ok. Que traen mucho de Argentina, traen esas vacas grandísimas de Argentina. Ajá. Y el tipo estaba explicando que un toro de esos toros de raza, hacen el amor 3-4 veces al día. Y entonces ella, que estaba al lado mío, me chuzaba así con el codo. ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? Y ya me tenía mamado. Me iba a hacer un hueco aquí en la costilla y me paro yo y le digo al expositor, perdón, compadre, una pregunta. Y dice, sí, claro, cómo no, dígame. ¿Ese toro hace el amor 3-4 veces al día? Sí, claro. ¿Y con la misma vaca? No, no. Ah, ¿viste tú? es que hay que... El placer es que eso le faltaba... Espérense, a eso le faltaba un pedazo. Pero aquella estaba en un contexto, un contexto. Claro, y si no se organizan, pues hay malos entendidos. Claro. Ahí sí callaste, ahí. Totalmente. Me dijo, bueno, te volvió a preguntar. Me dijo, no, bueno, está bien una vez al mes, está bien. Bueno, en todo caso... En todo caso, son cosas que pasan, ¿no, Lucho? Sí, es como el man que llega a un sitio donde vendían vainas, medicamentos y vainas raras, y el man llega, mi hermano, disculpa, ¿tienes ahuyenta suegra? Nada, el último me lo compró tu mujer ahorita. Oye, vea acá, ¿por qué las suegras tienen tan mala fama? Pero, no, pero yo te voy a decir algo. ¿Por qué? Yo llevo súper bien con mi suegra. ¿Seguro? Sí, claro. ¿Tú? Súper bien. Sí. Es experta en repostería también, imagínate. Y yo me llevo súper bien con mi nuera. Sí, ¿verdad? Sí, no hay suegra en realidad. Sí, mira, mi suegra a mí sí me trata como un dios. Sí. ¿Cómo así? Sí, ¿cuál dios? Sí. Ella sabe que yo existo, pero no me puede ver. ella es impresionante. Ella, ese amor que me tiene es una vaina fuera de serie. Oye, pero tú no sabes que es que el problema... De las suegras es más que todo la mamá del hijo. Sí, ah, sí. Porque yo siempre he explicado esto, lo tengo muy claro. Hay dos mujeres peleando por el amor de un hombre. Exacto, sí. Versus la hija, tú lo que te ganas es un hijo. Total, exacto. Total, ¿verdad? Total, es muy total, diferente. Total. Entonces, el truco, y realmente ahí yo creo que el hijo... tiene que aprender a manejar. Ay, tiene que tener. Lo que pasa es que le toca a uno, ¿verdad? Toca a uno de hombre, le toca durísimo. Te toca porque las mujeres siempre tiran para el lado ahora, de ellas y de su familia. Ahora, yo siempre he dicho algo. Uno como hombre siempre hay algo un poquito. Que la nuera tiene una ventaja. Ajá. Siempre lo voy a decir. Tú como mujer le puedes proporcionar cariño. Le puedes proporcionar el alimento. Mate, esto me trae, esto me parece. ¿En qué momento esto se volteó para acá? No, pero escucha esto. Pero tú sabes lo que no le puedes dar a tu hijo. Entonces esa parte se la da a la nuera. Total. Entonces ahí ya. ¿Y qué jala más? Decía un primo. Eso es un punto de ventaja. Entonces, ¿qué pasa? Que las suegras. No trate de competir. Las suegras de los hombres, o sea, la que es la mamá de la suegra, la suegra de la muchacha. Sí, exactamente. Ajá. Tiene que ser mucho más inteligente. Sí. Tiene que manejar una relación. Si no quiere perder su relación con su hijo. Total. Y no quiere, porque es que la nuera tiene un poder fuerte. Y si tú eres una mala nuera, tú puedes separarlos fácilmente, de alguna manera. Total. Ahora, también tiene que ver mucho el hijo, ¿no? Porque el hijo también inteligentemente... No, y el hijo tiene que saber cuándo frenarla. Exacto. Mira, yo con eso... Mira, el momento de frenar, mira hacia acá, porque es una pregunta que yo... Porque ella es mi hijo. Ah, por eso, pero dice, yo tengo que saber cómo frenar. Mira, pero no, Mateo... hay gente que no sabe que Mateo es mi hijo. Pues no, por eso digo, tengo que saber cuándo frenar. Entonces, mira, abro. Mira, por eso la pregunta. Yo creo que aquí están marcando un terreno en esta... ¿Tú qué opinas, Mateo? ¿Qué? La nuera de la doctora Cari. La nueva. ¿Tu novia? No. Nada de ella. Increíble. No, la verdad, yo sí, totalmente. Y tenemos demasiado en común. Se llevan bien. Sí, se llevan muy bien. Demasiado bien para tu gusto. Demasiado bien. El que está jodido soy yo. Oye, lo más bonito de eso es que yo no siento que ella me quita mi protagonismo.
Claro. Decir, y, entonces, y pero una mate, terapia. Pero, mate, pero él lo sabe pero manejar muy bien. Procura, exacto. Sí, él lo sabe manejar muy bien. Sí, y además sí. Que es una niña muy inteligente, comunicadora. Tiene, hace feliz a mi hijo, que para mí es lo más importante. No, ya era hora, porque Mateo estaba un poquito descarriado. yo te soy sincero, los comentarios de Mateo aquí en Barranquilla no eran muy agradables. Yo supe que tuvo novia, que tenía novia, porque los comentarios cesaron. Entonces dije yo, Dios santo, el muchacho se nos salió está salió del mercado. Pero no sabemos el por qué es que la niega y la esconde, pues yo no la he podido conocer. No, nada. Es que no, hay una parada para solicitar. A la Olímpica la llevas y todo. Lo que pasa es que Isma, tú andas viajando. Tú andas ocupado, eres sí, un hombre bueno, ocupado. Al menos espero. Yo cada aeropuerto donde llego empiezo a buscar a Mateo. Aunque sea ahí, nos vemos. Oye, Isma, Mateo, la suegra vivía con el yerno. Ajá. Y con la hija. Los tres en la casa. Y entonces estaba la hija lavando los chócoros. Ajá. En la cocina, y llega la mamá y le dice a la hija, abre el ojo con tu marido, ¿viste? Ajá. Abre el ojo y te lo vengo diciendo, pero tú como nunca quieres hacer caso, ni hacer, es un pervertido, un desastre natural ese man. Mami, pero es que ya tú le tienes la mala a él, le tienes la mala a Carlos, cálmate. No. ¿Y viste lo que hizo anoche? No lo vi. ¿Qué hizo anoche, mamá? Es que ya vienes tú a inventar tu cuento. Anoche vino borracho y estaba con el sapito, estaba con Mateo, imagínate que estaba tú, estaba hasta con Ismael. ¿Qué le puede enseñar? Y vino borracho, peado y todo, hasta drogado pudo venir ese tipo. Mamá, no digas eso. ¡Claro! No, y no sabes la última. ¿Qué pasó, mamá? ¡Se metió a mi cuarto! Mamá, ¿cómo va a decir esas cosas? Mamá. Falta lo último ya, la cereza del pastel. Llegó y me hizo el amor tres veces. Mamá, ¿y tú no le dijiste nada? Tú sabes que yo no le hablo a ese desgraciado. Se lo dije que esto se estaba poniendo pesado. Caso se ve. Yo tengo un amigo que me dijo, oye, viejo, man, yo tengo un año con mi mujer y nunca había conocido a la suegra y resulta que me terminó gustando más. No te creo. Tú siempre con tus amistades. Eso es verdad. Yo no voy a decir quién es. Yo creo que lo único que sé es que a los dos meses se mudó con la familia de la novia. No te creo. Imagínate. Sí. Oye, qué bonito. Fíjate, eso sí es llevarse bien. Eso sí es llevarse demasiado bien. ¿Qué pasó? ¿Qué haría quedado? Ahí, ahora que esto termine aquí, vamos a investigar quién fue. Yo tengo ganas de preguntarle a las cositas este. A Yeyito. A Yeyito. Yeyito se mueve y todo. Sí, sí, todo. Prendelo. Yeyito trae un tinto ahí. Pero no tiene suegra, Yeyito. Es feliz. No, mira, Yeyito, tú lo llevas. Yeyito es feliz porque no tiene suegra. No, pero lo puede tener porque Yeyito es un éxito con las mujeres. Sí. Yo lo llevé a un evento de inteligencia artificial donde yo estaba presentando. Se volvieron locos. Todo el mundo y una mujer me preguntó por el WhatsApp de Yeyito. De Yeyito. Sí. Yeyito fue la última decisión de Abel González. Oye, mira esto. Bueno, pero expliquémosle a la gente qué es Yeyito. No, mucha gente lo sabe. Ya lo sabe. Sí, claro. Yeyito forma parte de esa película. Yo creo que Yeyito quiere estar en la próxima temporada de La Pajarilla. Oye, sería un hit. Sí, yo creo que sí. Yeyito puede contar chistes y todo. Así es. Yeyito es una verra. ¿Y Yeyito habla español o...? Sí, habla español. Habla todos los idiomas. Sí. No te crees. Es chino, pero habla español. Sí. Oye. Bueno, él lo crearon en Canadá. En Canadá. Él viene desde Toronto, sí. Imagínate. ¿Y habla todos los idiomas? Sí, antes era con Abel era niño, ya eres... Ya y ahora es adolescente. Y ya se está desarrollando. Gasta plata en Colombo Americano. Habla cuántos idiomas, todos los idiomas. No, Yeyito a partir de la otra semana va... Estar reactivado. Va a estar reactivado, la gente no los ha pedido. Pero bueno, lo que pasa es que como toda inteligencia artificial necesita ser actualizado, entonces se ha estado actualizando porque ellos, inclusive hoy en día el personaje como Yeyito ya son más independientes, ya hablan, ahí está. Sí, mira, ya tiene una voz ya de hombre. Me alegran que... Sí. Ahí nos está. Oye, genial. Esto, uno debería tener una esposa así. Que uno le quita la batería y se calla. Más bien un esposo. Viste, ya vamos a entrar, Indy, en cosas que no, Cari, por favor. ¿Ah? Oye, tengo que hablar con Indy. Antes que se nos acabe el tiempo, hablando de ese tema, Isma, porque
No le vayas a contar lo del toro. No, ya quedó grabado. Pensaba que eso es que yo porque tengo que estar contando ese tipo. Yo voy a mandar el enlace. Pero, Isma, tú has hecho un dúo de comedia con tu pareja. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí. O sea, esos videos... Bueno, no ha sido muy agradable porque ella es una doctora. Ella dice que yo... bueno, ella es una cosmeatra, obviamente. Ustedes la conocen muy bien. Sí. Y ella tiene una imagen que mantener. Es supremamente... No, y además muy dulce. Es una mujer muy dulce. Una mujer tremendamente dulce. Entonces, ella a veces llega a la casa y llega molesta. Porque me dice, Ismael, me pasó otra vez. Tú me tienes la imagen y tal. Y yo, ¿qué pasó? A veces llega gente, ¿verdad? Por primera vez allá, a atenderse, y ella, en medio de su profesionalismo, les explica el tema, les habla sobre la piel, todo lo, sobre los problemas que tiene. Pero a la final le dicen, oiga, venga, yo me quiero hacer tratamiento aquí, no sé qué, me parece espectacular y tal, pero le voy a pedir un favor. Es que no le pegue tanto a ese señor. Claro, y ella queda como, anda, no, esos son, no piense en eso, eso es esto, es lo otro. Entonces a veces llega a la casa y a veces yo escribo cosas y le digo, mami, vamos a hacer eso. Y tú estás loco. Yo, eso sí, no, porque sí, yo, aparte de que ya tengo una fama horrorosa, esto. No, yo le dije a Indy. Ajá. Yo creo que eso lo hace Ismael para que nadie te mire. Yo creo, sí, yo creo. Porque esa imagen, los hombres se van a intimidar contigo. Esa es la estrategia. Jamás, así que no te prestes para eso. Jamás, jamás, jamás. Ya lo he estado diciendo. Hace unos días le dije, mami, si el día que yo me muera y venga una amiga tuya como Cari y te diga, mira, lo mejor que a Ismael le hubiera encantado que tú rehacieras tu vida y que tú y tal. Mami, no le creas. Yo nunca pensaría en esa estupidez, así que te me quedas soltera y chao. Y aquí no vamos a comerle cuento a Cari de nada. ¿Ok? Sí, porque ay, saben ay, lo que dicen en la total, viuda de Ismael. Eso es un tema. No, mejor no lo digo. No, Abel González siempre le decía a sus amigos solteros, no te metas con las viudas. Si te vas a meter con una viuda es porque la vas a hacer feliz. No, total. Porque total. Como la hagas sufrir, te vienen unas maldiciones impresionantes. Oye, y tenemos un amigo que se metió con una viuda y no le fue muy bien. Imagínate. No, la viuda lo puso a él a sufrir. No te creo. La viuda sola. Sí. Mi mujer me dice a veces que, papi, si yo muriera, volviera a nacer, yo te volvería a escoger a ti como wow. ¿Qué tal es eso? Bello, ¿verdad? Bello, bello. Y yo le digo, pero ¿por qué tanto odio? ¿Por qué te ensañas conmigo? ¿Qué de esa te manera? He hecho yo? O sea, cuando uno se muere y ya. Es fácil. ¿Por qué otra vez volver a enganchar conmigo? Déjame la vida tranquila. ¿Qué dijo? ¿Quién? ¿Qué dijo? Sapito. Yeyito quiere que Sapito. Vamos a repetir lo que Yeyito dijo. Señor Aspiro, tírate un chiste ahí. Le dijo a Anfibio. Anfibio. Ah, Anfibio. Anfibio o Batracio. Claro. Sapito. Lo dijo como habla tantos idiomas. Si metes Batraciado, ¿qué dijo? Él tiene cara de Batracio, pero no. Ok, adelante, Sapito. Ahorita que están hablando de la suegra, yo iba a decir que el tipo llega y le dice al amigo, y dice, mi suegra se volvió loca. Esta mañana se volvió loca, me dijo que si no le conseguía 500 mil pesos, buscaba 2 galones de gasolina, se lo echaba y se lo prendía. Joder, qué vaina es esa. ¿Y cuánto le consiguió? No, apenas 1 galón. Estoy buscando para el otro galón. Oye, es que, pero ustedes no se pueden quedar. Ustedes tienen buena relación con su suegra. Bueno, yo, lo que pasa es que mi esposa, yo sí, marchó. Porque ella murió hace 4 años. Mi esposa marchó, se fue. Yo actualmente tengo los hijos bajo mi responsabilidad. Pero la mamá, que todavía es mi suegra, sí tengo muy buena relación con ella, sí, gracias. ¿Y tú, Lucho? Bueno, sí. No, es que ellas terminan siendo una segunda mamá. Exacto. Ellas terminan siendo para... Pero si yo hago, por ejemplo, si yo hago un ejercicio con mujeres y yo le pregunto, ¿cómo es tu relación con tu suegra? Sí, claro. Sí, en serio. Eso es verdad. De una. Sí, cuando son hombres, la cosa es una cosa diferente. Este tema de nuevo.
No, es que, oye, pero, mira, oye, es que yo he estado escribiendo un libro la mamá sobre las suegras y Mateo me ha dicho, no lances ese libro todavía. Deja que yo me canse. No me ha dejado. Deja que yo me canse. Claro, que claro, se claro. No me ha dejado, por eso yo me he vuelto experta en el eso tema. Eso puede espantar, imagínate. No, porque tú quieres saber el final del libro, las últimas páginas, a ver si tú lo complementas con lo que vayas a vivir. Mamá, vete esto y mete esto. Si ella escribe, exacto. Si oye, escribe, pero lo mejor de todo yo sí me, es yo, que mi nuera sí me va a decir, suegra, ¿y por qué no cogiste, por qué no tomaste los consejos que estabas dando? Exacto. No, eso es suegra, acuérdate del capítulo 5. Te no, lo yo recuerdo. La verdad que yo con mi suegra me llevo muy, muy bien, extremadamente bien. El sí. Estaba, ella murió hace 9 años y cuando mejor. Ey, 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 ey. ¿No? Muy fuerte ya, muy fuerte. Ok, bajémoslo. Vamos a algo con este. 9 años para acá, hemos sido felices y una relación súper. Una mejor experiencia. Vamos a ver con este. El man estaba en la casa, ¿no? Y entonces el man no tenía ni un peso en la mano, en el bolsillo. No tenía ni un peso en el bolsillo. Y estaba esperanzado en un chance que había hecho de bolita, de chance. Y entonces ya con el radio ahí, y la suegra al lado, y la mujer al lado ahí. Entonces, ay, mijo, cálmate, deja que ya si va a reventar 24.05. Espérate, espérate. Pero tengo hambre. Ve a la tienda fiando, que eso nos lo ganamos enseguida. Vete a la tienda y ve fiando ya. Y mientras va... Y el man, 24.05, 20, y el man, ¡va a empezar la lotería! Y dice el man, ve hombre, ve, dile a la suegra, vaya, cruce, tiene que cruzar la carretera para ir a la tienda. Vaya, vaya a la tienda, cruce y dígale al señor que pida lo que usted quiera, que esta vaina me la agarro yo hoy. Vaya y pide, la suegra pobrecita atravesó la calle, a pedir, como está pidiendo, el vecino, mi yerno, que si le puede mandar 2 libras de arroz, una de carne, el man acá, ¡vamos, lo traigamos! Y el man arranca. ¡25! ¡Irta! ¡Uy, la suegra ya! ¡25! ¡06! ¡25! ¡06! ¡Ya me la gané! ¡Me la gané! ¡Me la gané! ¡Suegra! ¡Suegra! ¡Ya no venga! Y la señora, ¿qué, mijo? ¡Venga, venga, venga! Y la señora ha cruzado sin fiar. Cuando viene cruzando, ¡pum! La tropieza una moto y se la llevó. Y se llama, ¡irta! ¡Cuando uno está de buena, está de buena! Oye, ese es el, oye, el pesado era el mío. Ese es el más suave. Ese era el mío. Ese es fue violento. Oh, ese qué bárbaro, Lucho, ese bárbaro. Ese es el más suave. Óyeme. Oigan, de verdad, muchísimas gracias. ¿Y sabes cuando comienzan las suegras a insultar a uno? No sé, mi hija, ¿qué te vio a ti? Que tú no vales nada. Que no vale nada usted. ¿Qué va? Los hombres no valen nada. Usted es la que no vale nada. ¿Cómo vas a decir tú, imbécil, impio, chabacano, bohemio, escoporo, caloso, maramañoso, carrapatoso, que yo no valgo nada? Espera un momentico ahí. Para un taxi. ¿Taxi por cuánto me lleva al centro? 20 barras. ¿Y con mi suegra? No, ella va gratis. Ya viste, que usted no vale nada. Usted no vale nada. Está bueno. Ese está bueno. De verdad que sí. Bueno, muchas gracias a La Pajarilla, a Ismael, a Lucho Chamier, al señor Zapito, por haber venido y haber compartido este momento con nosotros. Le deseamos lo mejor. Yo creo que la costa necesita reírse un poco más. Hemos pasado por momentos difíciles. Y bueno, la ciudad, el Junior que ha ido, la inseguridad, impresionante. Sí. Está complicada. Las extorsiones. Aire, que tenemos que incluirlo ahí. Oye, ya gracias a Dios, Lucho Torres no hace el comercial de aire, ¿verdad? No, fue José Lo. Ah, no, sí. No. Lucho lo hizo una época. Lucho se fue en el momento José Lo que hizo fue que se quejó y fue fuerte también, ¿no? Sí. José Lo sí hizo un video insultando. Más bien, fue lo contrario. Oye, saludo, les está mandando Face the Dog. Claro, el famoso cara de perro que está con nosotros también. Antes conocido como el Face the Donkey. Eso. Saludo para. Eso. Para oye, Tony. Sí, yo lo recuerdo. No, hay que invitarlo en otro momento. Sí, definitivamente. ¿Cuántos años tendrá? Dijeron que no dejaban entrar burro. No, imagínate, tendríamos que despedir mitad del equipo de producción. ¿Cómo? Oye. Mentira. Yo sabía que Benji tenía su cara. Golpe bajo. Oye, mentira. Tú me tienes que explicar por qué Ismael te la dedica tanto a ti. Algo pasó ahí. No, está pasando aquí. No, es que Ismael tiene sus cuervos. Sí, gente que me informa. Sí, que me informa. Antes mi época loca de, o sea, de soltero. Hace 15 días. No. su época problema. de antes. No, de antes. Eso fue antes. De comprometerme con el amor. Era qué romántico, gracias a Dios. Era un Halloween. Este es mi hijo. Oye, este tipo le tiene un pánico a esa mujer.
Te digo, no, esto no, ya pánico, no es amor. Esto está como indie. Yo indie no la amo, yo le tengo hispánico. Entonces yo, ya, me da favor dejarla porque me mata. Si no, si se casan, no compre ni. Pero que indie si no se casan, no compre ni caldero ni sartén. Compra puro domicilio, que eso viene a sellar. Sí, papi. Viene a sellar en otra casa. Y el palacio de plástico, es como yo. Sí, era un Halloween. Ajá. Y vamos a decir que al final de la noche necesitaba un exorcismo. Había una. Mira, una aquello diabla no fue, que me perseguía. No era culpa mía. Aquello no fue muy agradable, la sí. verdad. Esa, a mí me acosaron. Estamos fue. Hablando de una noche que. Salió el doctor Matthew a tomarse un rato de esparcimiento con esos amiguitos que él frecuentaba. Porque ya no, me imagino. No, ya, ya no, no, ya no. Yo no tengo ni esta amigo. Muchacha los ha alejado. Y esa noche me llama un amigo y me dice, oye Isma, ven acá. Le estoy hablando tipo 3:30, 4 de la mañana. Me llamó al teléfono y yo me asusté mucho, Indy también, porque pensamos que había pasado algo. Y era un amigo que era gerente de un bar. Y me dice, Isma, ven acá, tú conoces a un muchacho que se llama Mateo. Y el tono en que me lo dijo, yo dije, Dios santo, yo no sé si decirle sí, si no, no sé ni qué decirle. Pero dije, bueno, yo no voy a hacer Judas aquí, yo voy a... Sí, claro, yo conozco a Mate. Mate es un muchacho que yo quiero mucho y a sus padres los adoro y tal. Y me dice el tipo, uy, hermano, uy, uy, qué nochecita nos ha hecho pasar, uy. Esto es real. Aquí la gente de seguridad, que sí es real. Ya gente de seguridad me ha dicho que no viene más. No. Después del caso este muchacho lo hemos sacado de aquí. Además con una fulana que no sabían si era fulana o fulano. No. Espérate, cálmate, cálmense. Yo estoy repitiendo como el loro y aquello fue... Mira, a mí me dio un escalofrío a esa hora. Ya no pude dormir. De hecho, ya no pude seguir durmiendo. Porque dije, Dios mío, esto hay que hablarlo. Esto hay que hablarlo con Mati porque... Pero lo curioso de eso es que como a los 15 días me encuentro y digo, Mati, ven acá, yo necesito hablar contigo y tal. Y le echo el cuento y él obviamente lo negó. Pero en la tarde, el día ese que nos vimos, me echaron un cuento de una niñita en España... Ah, no, sí, ese sí es completamente ese, real. No, ya ese es otro. Sí, ya otro, otro saluda día. A Sara Gay. Sarita en España. Ay, no, no, no. Te no, cuento no, que a mi pobre no, no, Sari. No, no. Mejor no. La visa Schengen la cancelaron. Le cancelaron su visa Schengen. Aquello fue. A mí me van a tirar. No, no, pero ven acá, eso de Mateo es verdad. Totalmente. No, no, no. Totalmente, no, no, totalmente. Yo tuve un bar, Y la historia, claro, la historia real es que... Yo sí sabía que tenía sus cosas del pacto histórico. No, no, no. No. Porque no, esa muchacha no se sabía no, incluso, que fue lo que pasó. Incluso es culpa de Petro que ya no tengo amigos. ¿Tú sabes por qué? Pero ni siquiera te he explicado por qué. Porque se te llevó la amiga. No, porque todos se mudaron a los Estados Unidos. Ah, ok. Oye, ya, pero todos emigraron. Mateo, echa bien el cuento. No, no, es que yo estaba en un bar donde Ismael hacía cierto trabajo, cierta promoción. Sí, tú cantabas, sí, cantábamos en ese bar. No, y mis amigos querían ir para rumbear para Halloween y todo eso. Ajá. Sin dar muchos detalles de lo que realmente pasó. ¿Él se llevó la bruja? No, no. ¿Él se llevó la bruja? Halloween, él llevaba la bruja. Una diabla me acosó. La totalmente. Diabla. Cuando totalmente. Llegó a la habitación, él dijo como el negro del WhatsApp, esto se me salió de las manos. Totalmente, totalmente. Me acosó. De una manera te acosó, que, te acosó, sí, yo, te acosó. Exacto. ¿Y entonces qué pasó? Sí. Con trinche y todo. Y yo de cura, imagínate eso. ¿Te acosó o te acosó? Él estaba disfrazado de cura. ¿Te acosó o te acosó? Lo acostó, lo acostó. Todavía estoy un poco... No te preocupes, Karina. La tendremos fuera del micrófono. Claro, realismo mágico, Karina, no te preocupes. Bastante mágico. Es así que se desapareció. Como era de mágico que se desapareció. Bueno, mi lo que se amigo. Entera uno en este programa. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Estoy esperando con ansias que comience la pajarilla. Así es. Oh, claro que sí, la pajarilla, ya ustedes lo saben. Sábados y domingos, desde las 9 de la noche, 9:30. Son 25 capítulos, eso equivale como unos 3 meses y algo.
Y ya viene la segunda, la tercera temporada de La Pajarilla. Gracias a Dios ya estamos en los diseños del programa porque queremos hacer algo diferente, sacarlo de estudio, hacerlo de otra manera. Estamos en la planeación de eso y con los grandes humoristas que tenemos siempre. Así es. ¿A qué hora es el domingo? 9 de la noche. 9 de la noche. Sábado y domingo. ¿Y qué hora voy al Junior antes? A las 7 y pico. No, a las 7 y pico. Ya me llamaron los pelados Junior a decir que después de la pajarilla jugaba. Que después del partido, si se salió aburrido, ve a la pajarilla. Claro que sí. No, aunque gane el Junior, Guti. Véala. Va a ganar. Así que aunque gane, va a ganar. Claro. Gane aunque no gane. Me dijeron que iban a transmitir en el estadio en Atapita de la Pajarilla. Uno se preocupa cuando ves el técnico tomándose fotos con el otro. No, Alben.